Bienvenidos, esta es una nueva edición de Yo Elijo Deportes, este programa que pretende reflejar por lo menos una parte importante de todo el deporte que acontece en la región. Vamos a comenzar hoy señalando que siempre decimos que al mal tiempo buena cara. Bueno, yo le pongo la que tengo, pero encima tenga en cuenta que está lloviendo y que esto no permite ponerle buena cara al fútbol porque no se juegan los partidos de los torneos Evitas ya desde hace 3 semanas a raíz del mal tiempo, y seguramente este fin de semana que viene, como está pintando la cosa, también habrá suspensión de los partidos. No obstante, nosotros estaremos allí cancha por cancha para tratar de reflejar lo que acontece en los distintos partidos. Les recuerdo también que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Hoy vamos a hacer una recorrida por distintos momentos del deporte local que tiene que ver con acontecimientos que sin lugar a dudas le van a llamar la atención. Comenzamos hablando de las chicas del equipo municipal de softball, que han obtenido un importante logro, y acá tenemos la nota. Bueno, la Escuela Municipal de Softball está desde hace mucho tiempo, con mucho apoyo, obviamente, del gobierno municipal. Tenemos buenas instalaciones y todo el tiempo se le dedica a los chicos lo mejor de nuestra parte, de los profesores. Y bueno, de a poquito fuimos creciendo, ya sea en los bonaerenses, después en torneos provinciales, torneos nacionales. Hemos llegado a tener un montón de jugadoras en selección argentina. De hecho, ahora tenemos 5 jugadoras en la selección mayor femenina. El año pasado 5 chicas también fueron a un mundial en Cali, Colombia. Y bueno, y obtenemos esto como consecuencia de todo este apoyo que tenemos. Bueno, las chicas ahora participamos de varios torneos nacionales y en esta ocasión obtuvimos el primer puesto de forma invicta, sin carreras en contra. ¿Había equipos de softball de todo el país? Sí, así es. Había de Salta, Tucumán, Bahía Blanca, Buenos Aires. Logramos mantener nuestro nivel de juego durante todo el torneo. La verdad que logramos las expectativas que nosotros quisimos cumplir. Dentro de ellas tuvimos un pitcher de 12 años que por primera vez tiró y logró sacar los partidos y logró el objetivo del equipo, que era el 0 carreras en contra. Jugamos 7 juegos y bueno, al ganar todos clasificamos primera, se jugó una semifinal. La final la jugamos contra Granchas, que era el equipo el equipo del club en donde nosotros fuimos a participar. La jugamos la final contra ellos y bueno, equipo local, cancha llena, tribuna en contra, dentro de todo muy bien, y ganamos la final. Este año, justo con Flores, hace 10 años que jugamos al softball. ¿Siempre jugaron acá en Berzotegui? Sí, siempre. Es nuestro club de nacimiento y donde nos vamos a morir. ¿Y vos en la cancha qué posición tenés o cuál es tu función? Bueno, yo juego de outfield y bueno, este torneo jugué de pitcher. Mi posición dentro de la cancha es, yo juego de shortstop. Es una posición media complicada y bueno, y bateadora número 2. Entrenamos 3 veces por semana, técnico, entrenamos en el gimnasio. Es una preparación dura de todos los días. El año pasado, bueno, fuimos campeonas de varios torneos importantes, de los torneos en los que participan los mejores equipos del país, así que sí, venimos muy bien. Y cada vez estamos mejor, podemos decir. Más allá del torneo que ganaron, sabemos que lograron algunas consideraciones especiales, como el caso de ustedes dos. Sí. ¿Cuáles fueron? Pau, el mejor pitcher del torneo, y yo la mejor bateadora del torneo. Continuamos con este programa de Yo Elijo Deportes y ahora nos vamos a la entrega de un subsidio al Club Cedi Los 15, uno de los participantes de los torneos Evita, que recibió este aporte del municipio de Berazategui. Al
Alicia Gioia, cuéntenos qué es lo que van a hacer esta tarde aquí en el Club Sedilosky. Bueno, acá en el club, en este día, lo vamos a recibir al diputado provincial, al doctor Juan José Musi, que nos viene a traer un subsidio de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes este subsidio para qué lo van a utilizar? Nosotros ese subsidio lo vamos a utilizar porque, no sé si recordarán, que tuvimos un problema con el tornado el 21 de febrero, el cual, bueno, tuvimos la voladura de techos de los dos tinglados y, bueno, eso va a servir un poquito como para ponernos al día con el gasto que tuvimos. ¿Ustedes igualmente están trabajando para poder levantar el techo nuevamente? Sí, estamos trabajando gracias a la colaboración de todas las actividades que funcionan en la institución, con exjugadores también de la institución, hicimos un bono contribución, rifa, algunos eventos, y bueno, de esta manera, con un poquito de cada uno, hemos podido tratar de juntar el dinero que nos hacía falta para techar los tinglados. ¿Cómo fue ese momento cuando fue la voladura del techo? Ay, la verdad, mira que sinceramente fue terrible porque no se veía que venía una tormenta ni nada por el estilo, no estábamos preparando porque este año la institución cumplió 30 años, entonces aparte tenía los primeros 15 años de mi primera nieta y bueno, entonces fue muy duro porque en un día, si bien nublado y con un poco de sol, de pronto apareció el tornado y es como que la cola tocó la parte de los dos tinglados, tanto de este salón Zoom, porque tiene un montón de actividades, no tan solo sirve para hacer fiesta, y el gimnasio donde también tiene las actividades de los chicos, las escuelas y bueno, cancha también. Así que sinceramente, mira, fue terrible porque te encontrás con algo que ni siquiera lluvia para nada, y bueno, con una desazón terrible, pero agradeciendo a Dios que no hubo que lamentar vidas humanas, entonces eso fue un poquito la recompensa y la tranquilidad de todos nosotros, porque fue en un horario que justo no había nada de actividad, fue en febrero que también bajan las actividades, y bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero sinceramente no nos vamos a olvidar jamás. Principalmente a uno que está al frente de una institución que creció tanto, que está tan grande, que en ese momento uno no piensa solamente en volver a ponerlo de pie, no piensa el valor que se perdió, que se destruyó tan solo, cómo hacíamos para poder volver a funcionar y que todas las actividades siguieran normalmente. Y así todo pudieron levantar lo que se había destruido. Sí, gracias a Dios se pudo hacer, te vuelvo a decir, con la participación de todo. Acá, por ejemplo, está Fines 2, que bueno, hay 150 alumnos, como también está la escuela SB número 9 y la número 14, que también ellos han contribuido con bonos y rifa, como también todas las categorías, los papás, los chicos, los delegados, los vecinos. Todos han contribuido para que esto se pueda volver a levantar y que hoy yoga, bueno, infinidad, no me quiero olvidar, no quería nombrar porque no me quería olvidar de nadie, pero sinceramente todos colaboraron para que nosotros podamos seguir abriendo nuestras puertas a todo, porque esta institución, a pesar de ser fulbo infantil, un centro educativo, ya me parece que le tenemos que cambiar la carátula porque es un club que cumple una función social mancomunado con el municipio muy importante porque hay de todas las actividades de la Secretaría de ONG que llegan al establecimiento ofrecida por la municipalidad y bueno, en este momento se está dando cursos de cocina. Y bueno, te vuelvo a decir que gracias a Dios otra vez estamos funcionando. El clima de los papás en contacto con los hijos, acompañando a Alicia, que nosotros la queremos mucho, y fundamentalmente es intentar de darle una mano. Yo apenas hace unos meses que estoy en la legislatura bonaerense, pero ya pude sacar un subsidio, siempre con la misma tónica, Esperanza Tegui, ayudar a nuestra gente, a nuestras instituciones,
a todos aquellos que hacen por los demás y que lo hacen gratuitamente, porque esta es la verdad, ¿no es cierto? Esto, si nosotros tuviéramos que mantener los clubes de Benazategui, necesitaríamos tres municipios. Los mantienen gracias a los ciudadanos, a los papás y a las comisiones que lo hacen. Así que, en primera instancia, les traigo el saludo de Patricio. Está en una reunión en Capital, siempre también peleando por Benazategui, viendo qué conseguimos para nuestro pueblo, para nuestra gente. Y por eso no está el titular, y es como en el fútbol, no estando el titular, viene el suplente. Y le traje un cheque de 10.000 pesos. Este cheque lo muestro porque sabe cómo son. Mañana por ahí la prensa dice: Musi fue y le dejó un sobre vacío ahí. Aquí está, ¿eh? Es para los chicos, es para los gastos que tuvieron, es para los que tengan que hacer. Y fundamentalmente agradecerle. En este momento hay una gran preocupación con respecto a los jóvenes, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo lo sacamos a los chicos y a los jóvenes de estos vicios que aparecieron en la sociedad, que nosotros cuando éramos jóvenes no nos conocían? La verdad, yo siempre digo, en los libros de medicina, cuando yo estudié, ni había un renglón para el tema de las drogas, no había ni un renglón. Ahora hay libros enteros hablando de este tema de las drogas. Y claro, el papá está en esa situación difícil, ¿qué hace aquel? Porque no puede estar todos los días encima de los chicos, y toda la sociedad tiene peligros, ¿no es cierto? Yo creo que una de las maneras de combatirlos es esto, es incluirlos, estar en un lugar donde hagan cosas, donde les enseñen cosas buenas, porque la verdad, el deporte, la cultura, son cosas buenas para los chicos. Así que estas instituciones, ¿cómo nos las vamos a ayudar? Las vamos a ayudar porque fundamentalmente nos ayudan a algo tan importante como es a cuidar la cría. Yo tengo hijos grandes, pero tengo una enorme preocupación por mis nietos, ¿cierto? Pero, y ustedes a lo mejor dicen, esto es de la gente pobre. No, no es solamente. Mis nietos están bien, tienen de todo, al contrario. Malcriado, abuelo grande, padre grande, malcriado. Pero eso realmente, eso no, los peligros son para todos. Los peligros son para todos, para los que lo tienen y para los que no tienen. Así que la verdad es que yo muchas veces también me enojo con algunos padres, porque digo, como el padre no sabe dónde está el hijo. El padre no sabe que si el hijo le viene con un par de zapatillas nuevos, con una moto y no trabaja, ¿de dónde lo saca? Es decir, estas cosas chiquitas o grandes, digamos, porque ¿cómo nos damos cuenta de estas cosas? Por eso a los papás que tienen a los chicos en los deportes, en todas estas cosas, yo los felicito y les agradezco como padre y como funcionario de este lugar. Nosotros tenemos la suerte, tenemos Benazategui hermoso, y con flores en las calles, pero yo siempre lo digo, donde hay un chico en una casa, y el padre ya que toma eso, que a mí me importa la fama, es la verdad. Por eso pónganse todas las pilas en esto, vigílenlo a los chicos. Los chicos no se enojan si ustedes le ponen límite, no. Se enojan ahora, cuando ya son un poco más grandes se lo agradecen. Así que una nueva competencia atlética, un maratón en este caso, a beneficio de una institución del distrito, también fue reflejada por nuestras cámaras. Esta es la cuarta edición que hacemos, el maratón solidaria, la maratón solidaria Casita Niño de Lourdes. Estamos en Plátano, calle 39 y 350A. Como ustedes vieron, nuevamente estamos inaugurando las nuevas avenidas que tenemos en Benazategui. Estuvieron en El Pato. Estamos acá
mostrando un poco todavía todo lo que hace el municipio, porque esto hay que destacarlo, y viene gente de todos lados, ha venido gente de Capital, que gente, hay gente que viene a colaborar porque la acción, digamos, la idea es que la gente venga, conozca la casita, y que todos aquellos que quieran colaborar de acá al más, eso es un punto de partida que no tiene regreso, ¿sí? Estamos todos comprometidos, yo creo que cada uno se compromete como puede en la sociedad. Nosotros a los grupos de entrenamiento les enseñamos a tomar las pulsaciones, a ver de qué forma tienen que alimentarse, cuándo se puede hacer una actividad física, qué es lo que no tienen que consumir. Esta carrera va todo lo destinado todo lo destinado de la recaudación y los sponsors a la casita Niño de Lourdes, ¿sí? Que ellos tienen toman la leche, almuerzan, meriendan, y bueno, y además que los chicos de acá, digamos, son becados, lo que empiezan a estudiar en el terciario, en el secundario, y Atleta por Atleta beca a muchos chicos que hoy están corriendo, como están viajando, corredores de triatlón, carrera de chicos que corren velocidad, que son federados, y hay un grupo que está corriendo en la PAM, en Salta, que son 6, que también uno colabora, y con mucha gente que están acá, con grupos, centros de la droga, que vienen, no se les cobra, y bueno, así con muchos chicos. La verdad que esto es un compromiso que tenemos y no vamos a parar. Hacemos la primera pausa aquí en Yo Elijo Deportes, y es bueno recordarle que usted puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. ¿Participaste en algún evento importante en Berazategui? La municipalidad te regala tu foto impresa. Presentando tu cédula de identidad ciudadana, pedí tu foto en el Palacio Municipal, segundo piso, sector B, los días lunes, miércoles, jueves y viernes, de 16 a 18 horas. También podés descargar tu foto desde Flickr. ¿Dónde estás? También estamos. Municipalidad de Berazategui. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo 949, Quilmes.
Continuamos en Yo Elijo Deportes y ahora nos vamos al básquet. Un equipo de básquet de Berazategui fue subsidiado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de una gestión realizada por el actual diputado doctor Juan José Musi y de la Intendencia de Berazategui a través del intendente local, el doctor Juan Patricio Musi. Estuvimos en la entrega de esos subsidios que le van a permitir solventar parte de los gastos que demanda su participación en un torneo internacional. Vamos a la nota. Nosotros consideramos que hoy es un hecho histórico, teniendo en cuenta el equipo de este año, o sea, y casi el mismo del año pasado, que ha adquirido el derecho de jugar la Liga Sudamericana de Clubes por haber salido campeón argentino en el año 2013. Y van a participar el local, que es de Ecuador, después el equipo de Brasil, Chile, Uruguay, Perú. Obviamente nosotros por el lado de Argentina, está invitado Bolivia, que no sé si va a ir porque estaba a confirmar, y Ecuador. Las chicas se han preparado conjuntamente con el cuerpo técnico, un trabajo a conciencia, mucho estado físico, psicológicamente también se las preparó. Van a viajar 13. O sea, 13 porque llevamos una de recambio, porque a la cancha pueden entrar 12 únicamente. Llegamos. Ahora viene lo más difícil, que es mantenernos. Pienso que, ojalá que se dé por muchos años más, pero hoy tenemos que viajar y es como un sueño. No me quiero olvidar de las chicas que jugaron para nosotros y hoy no están, de padres que también nos acompañaron siempre y hoy no están, que a mí me gustaría que estén todos. Pero bueno, al nivel que hoy se está jugando, lamentablemente lo que entran a la cancha o al banco de suplentes son 12 jugadoras. ¿Cómo va a ser esta competencia ahora en Ecuador? Va a ser muy dura porque los equipos se refuerzan mucho, se ve que le dan mucha importancia al torneo, así que va a ser muy dura. ¿Ya tienen un cronograma? ¿Ya saben cuándo juegan? Sabemos, sí, con los equipos que nos tocan, los equipos, la zona sabemos, pero no, todavía no los cuándo y eso, quién toca primero, todavía no. No me imaginaba, la primera vez que juego un Sudamericano de clubes. Y bueno, no, feliz, porque hace mucho que no viajo así, digamos, con algún equipo, así que estoy contenta, muy contenta. Yo cuando me avisaron que habían clasificado para jugar este Mundial de Clubes, lo primero que pregunté es cuánto costaba, porque obviamente la gente nos pide de todo, para el que no le gusta el básquet, para el que no le interesa el deporte, te dice, ah, ve a gastar en eso, ¿por qué no buscas otro patrullero? ¿Por qué no haces otra cuadra de asfalto? ¿O por qué no iluminas otra calle? Bueno, uno intenta hacer todo. Estamos haciendo tres puentes bajo nivel, estamos haciendo las colectoras, hacemos 20 cuadras de asfalto por mes, las iluminamos, tapamos los pozos, compramos 15 patrulleros nuevos, ahora estamos tendiendo fibra óptica, compramos 400 cámaras de seguridad para todas las escuelas públicas y privadas. Y además de todo eso, si uno administra bien los recursos de la gente, también puede apostar al deporte. Compramos el club Busito hace dos años, compramos el club Maltería, hicimos 5 polideportivos, colaboramos con este parque. Cuando lo pudimos hacer entre todos para que ustedes también compitan en la misma cancha que juegan los profesionales, por eso no podía decirles que no. Le agradezco a mi viejo que desde la Cámara de Diputados pudo colaborar también con este subsidio y el resto lo trajo al municipio. Hoy le trajimos, ni más ni menos, como dijo el presidente, creo yo, el subsidio más grande que el municipio ha dado. Son dos cheques, pero el total son 100 mil pesos para que ustedes puedan estar, para que puedan compartir, para que los más sabios puedan estar en el mundo. Continuamos en Yo Elijo Deportes y una competencia fuera de lo común, casi le diría una bicicleteada religiosa, se realizó pese a la lluvia, partiendo de la parroquia de Nuestra Señora de Luján en Villa España. Nosotros estuvimos en el lugar y esto es lo que logramos.
Juan Carlos Slavich, a pesar de la lluvia, se hace esta recorrida. Cuénteme qué es lo que pretenden. Bueno, eso es una, vamos, un mensaje de paz y confraternidad entre todas las parroquias. Bien. ¿Qué parroquias van a recorrer? Vamos, primero empezamos por la Capilla Espíritu Santo, que es una de las capillas nuestras, después seguimos por San Gabriel, también otra capilla nuestra, después vamos al Seminario María Reina, después seguimos a Villa Mitre, parroquia Itatí, después otra capilla nuestra en Barrio Jacaranda, Nuestro Señor de los Milagros Mailín, después continuamos a Cayetano, Sagrada Familia, San José Santa Cecilia, Virgen de Cacupé, Santa Juana Antida, María Madre del Pueblo, la Virgen del Puente, en el Barrio San Juan, después vamos para el lado del barrio del Vidrio, en la Asunción de Santa María, que son los que organizan la bicicleteada Luján todos los años, y después venimos para Ránela, la Nuestra Señora Merced, donde está el Colegio San Pedro Pascual. Después la parroquia Nuestra Señora, después vamos al barrio marítimo, la Virgen del Buen Aire, después paramos llevamos a Gutiérrez y paramos para almorzar. ¿Cuántas horas van a estar? Y estamos todo el día, o sea, terminamos a las 5:30 más o menos. ¿Acá en el mismo lugar? En el mismo lugar. En la parroquia de Villa España. De Villa España. Bueno, los vamos a tratar de ubicar a lo largo del día y charlar un ratito más. Bueno, cómo no. Ahora no sé si ahora viene el padre Quique, el párroco de acá de la parroquia, si quieren algo, no sé, algo más. Bueno, lo vemos Y esto, quería aclarar esto, un día se me ocurrió a mí hacer algo más para las fiestas patronales y con el otro párroco que estaba anteriormente, se me ocurrió la bicicleta y bueno, dijo que sí, se lo puse todo, lo organicé bien todo y hace 7, esta es la séptima, pero estamos hace más de ya como 10 años. Muy bien, la lluvia no los asusta, digamos. No. Y casi en un día muy particular como homenaje también al padre Mujica. Al padre Mujica, sí. Una nueva pausa aquí en Yo Elijo Deportes y les recuerdo que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. ¿Participaste en algún evento importante en Berazategui? La municipalidad te regala tu foto impresa. Presentando tu cédula de identidad ciudadana, pedí tu foto en el Palacio Municipal. Segundo piso, sector B, los días lunes, miércoles, jueves y viernes, de 16 a 18 horas. También podés descargar tu foto desde Flickr. ¿Dónde estás? También estamos. Municipalidad de Berazategui.
Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001, info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. Yo siempre le digo que para mí personalmente es más difícil los selectivos acá en la Argentina que el propio Mundial, a pesar de que hay que ir a pelear, hay que competir y estar en ese momento ahí. Ese lugar ya se lo ganaron y que disfruten cada momento que puedan vivir en esa experiencia, ¿no? Lo más importante ahora es que ya están clasificados individualmente y dentro de todos los seleccionados en todas las categorías fueron, ya es la segunda citación que están, lo citaron como para conformar la selección argentina, que también va dentro del Mundial. En el Mundial se compite individual, 3 competidores por cada categoría y después va la selección que representa a cada país. Los 3 están seleccionados hasta ahora para integrarla. La primera convocatoria fueron como 40, ahora ya hay solamente 13. El sábado entrenan de vuelta y ya quedan 8. Están peleando por un lugar. Dios quiera que estén los 3. Hace mucho tiempo los tengo y vienen trabajando como para estar donde están. Nadie les regaló nada, han trabajado muchísimo y han clasificado la mayoría entre los primeros puestos. Y tuve la suerte que yo también gané mi categoría y también me dejó como es mi último mundial al que compito, pero también clasifiqué primero dentro de la categoría hasta 82 kilos. Ahora vas a ir a participar un mundial en Italia. Y sí, no, la verdad que todavía no lo puedo creer, es algo como un sueño y ahora se está haciendo realidad, así que la verdad, muy contento. ¿Había mucha gente para competir contra otros que calificaste? Sí, mi categoría de lucha fue una de las más largas y bueno, tuve que hacer varias peleas y todo, pero se dio bien. ¿Es la primera vez que vas a participar de un torneo así? Participé en Copas del Mundo, pero Mundial sí, es la primera vez. ¿Cuál es la diferencia entre Copa del Mundo y Mundial, sabes? Sí, la Copa del Mundo sería como un festival de taekwondo, ya que se realizan torneos de cinturones de colores y categorías de danes. En cambio, en Mundial solamente son cinturones negros los que compiten. ¿Cómo fue tu calificación para este Mundial? Yo quedé segundo en lucha y segundo en lucha de potencia, en rotura de potencia. ¿También tuviste que participar en varios lugares? En varios selectivos, sí. En 3 selectivos, como dijo Juan. ¿En dónde? En Rosario, en Montegrande y en Palermo. Yo entreno de lunes a sábado, los lunes 2 horas, lunes, miércoles y viernes 2 horas, los martes 1 hora y los sábados también 2 horas. ¿Es la primera vez que participas de un mundial? Sí, la primera vez participé en la Copa del Mundo anterior. ¿Y cómo te fue allá? En la Copa del Mundo anterior quedé primero en lucha y primero en lucha en equipos. ¿Y esperas que se cumpla lo mismo esta vez? Sí, espero que sean iguales o mejores los resultados. Queremos saber cuál es el estado en el que se encuentra la cancha del Club Maltería. Bueno, esta semana iniciamos la última etapa del armado de la cancha sintética del club. Esto es la parte final, que es la colocación de la alfombra, plegarla, estirarla y colocarla y pegarla, que es lo último que nos queda para comenzar a utilizarla. Esto va a llevar unas 3 semanitas más de colocación, de determinación de los detalles mínimos, aparte de pegarla, de que quede bien planita y lisa la cancha, lleva todo una tarea ahora de colocación de arena, de la goma sintética,
que va a llevar a que la cancha sea totalmente profesional y la tengamos certificada por la Asociación de Fútbol Internacional. Así que bueno, estamos ya iniciando la última etapa. ¿Qué representa para los vecinos tener el club y además tener esta cancha? Y yo creo que es un orgullo grande, ya de por sí, ya la gente contenta por la reapertura de este club que estuvo tanto tiempo negado a la gente y cerrado, y ver un monstruo como era esto cerrado, imposibilitado de usarlo por los vecinos, por los niños, por los chicos de acá de la zona, a tener en este momento una cancha profesional a un nivel internacional que pocos la tienen, y que sea orgullo que es verazateguense y totalmente gratuita para toda la gente y para que la puedan usar todos. ¿Cómo tienen que hacer los vecinos en un futuro, cuando esta cancha ya esté lista, para poder disfrutarla? Bueno, en un principio, obviamente la va a utilizar la escuelita de fútbol que funciona acá en el club, también todos los la parte de deportes del municipio, y todos los vecinos que quieran utilizarla se tienen que solamente acercar acá al Club Maltería, y de acuerdo a los horarios que tengamos disponibles, la idea es que la puedan utilizar todos. Queremos que todos la puedan pisar, que todos puedan jugar y que todos podamos compartir un momento de un buen momento, disfrute de lo que es algo que no lo podemos encontrar en cualquier lugar, y menos gratuitamente y a nivel municipal. ¿Qué características tiene la cancha? La cancha es una cancha totalmente profesional, de medidas profesionales, medidas internacionales, va a ser un campo de juego de 70 metros de ancho por 100, va a estar totalmente iluminada, utilizable de noche 100%, con banco de suplente, con vestuarios que ya los inauguramos el año pasado, vestuarios nuevos, digamos que tenemos una cancha de primera. ¿Necesita algún cuidado especial? La cancha lleva así un mantenimiento diario, exclusivo para la cancha. Sin ese mantenimiento, digamos que no la tendríamos en condiciones de cómo realmente llevan estas canchas de primer nivel para poder disfrutarlas como se merecen. Y queremos saber también qué comentarios les llega a ustedes de los vecinos que pasan, que ven la obra. Mira, te das cuenta, mirás para afuera y hoy el impacto de esta semana de ver la última etapa, de ver de vuelta todo el verde, es grande. O sea, todo el mundo se asombra y le llama la atención de ver algo que no está siempre a simple vista nuestra. O sea, hay muchos clubes de primera acá en Argentina que la tienen, pero realmente no la podemos ni ver ni disfrutar. Y realmente acá, a pasar por afuera y verla, y todavía no estamos jugando, ya es algo que a todos nos llama la atención. ¿Tienen fecha ya de inauguración? Todavía no está la fecha exacta, pasa que dependemos mucho del clima. Calculamos 2 semanitas, 3 semanitas más de trabajo con las terminaciones. Vamos a volver a colocar los caños que eran tradicionales acá del club. Queremos que la cancha sea una cancha a nivel mundial, pero que tengamos nuestra historia como merece esta institución. Calculamos 3 semanitas más, a mediados de abril vamos a estar inaugurándola. Y para los padres que por ahí ven la nota y quieren acercarse y averiguar por la escuela, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que acercarse al Club Maltería, que estamos en la calle, en la avenida Bemberg y calle 158, de lunes a viernes, de a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que está la administración funcionando. Y si quieren venir a ver a los chicos practicar la escuelita, es todos los días a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¿Participaste en algún evento importante en Berazategui? La municipalidad te regala tu foto impresa. Presentando tu cédula de identidad ciudadana, pedí tu foto en el Palacio Municipal. Segundo piso, sector B, los días lunes, miércoles, jueves y viernes, de 16 a 18 horas. También podés descargar tu foto desde Flickr. ¿Dónde estás? También estamos. Municipalidad de Berazategui.
Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001, info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. Continuamos en Yo Elijo Deporte, estamos con Andrés Arroyo, el delegado de la categoría 2000 de San Blas, y están los chicos también. Pero vamos a empezar con Andrés. Andrés, sos muy joven, ¿fuiste jugador de Levita vos también? Sí, jugué para San Blas, estoy ahí del barrio. Bien. Y bueno, me pasó que me dijeron que le faltaba detener a los chicos y tenía un tiempito ahí para hacer eso. Y le pasaba lo mismo que nos pasaba a nosotros, no teníamos delegado, no venían todos, sí. Perdíamos, ¿viste? Entonces agarré porque me gusta y... empecé a fichar chicos y ya empezamos. Vamos a ver cómo nos va este año, que es el último año. Ojalá que podamos pelear finales. Bien. ¿Y cuál era la expectativa antes de comenzar el torneo? Porque los chicos seguro te deben decir, sí, podemos ganar, vamos a pasarle por encima todo, o va a ser difícil. Sí, estás jodido. Más que faltan el entrenamiento, ¿viste? Por ejemplo, ahora me faltaron un montón, arquero, delantero. Sí, ¿y cómo lo reemplazás? Y no, completamos y vamos a ver. Cada uno va a tener que jugar. Canchita chica, conocen, juegan de chiquito, cancha de 7. Así que se van a tener que arreglar entre ellos. Sí. Compañeros, jugar a los toques. Y divertirse. ¿Y te acompañan los padres, por ejemplo, en esto? Sí, dentro de todo, sí, para hacer rifas, para comprar camisetas para que se retiren. Yo compré una, pero no son del club, porque no tenían nada, juegan con camisetas de chicos por acá. Sí. Y entonces vamos a ver si ahora podemos hacer una rifa para que tengan con el logo del club, que diga San Blatter, los nombres, bus o algo para que puedan tener. Muy bien. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Franco. ¿Franco cuánto? Albarracín. Bueno, ¿y en qué puesto jugás? De 4, defensor. De 4. ¿Y sos un defensor duro o sos un defensor hábil? Hábil. Hábil. O sea, no le vas a pegar a los demás. Sí, a veces. ¿Ah, sí? ¿Haces goles también? Sí. Bueno. ¿Y a qué escuela vas? A la media 4. A la media 4. O sea que no solo jugás al fútbol, sino que estudiás también. Sí. Bueno, muy bien. ¿Te querés mandar saludos a alguien? No. ¿A la novia tampoco? No. Vení. ¿Cómo es tu nombre? Lucián Guerra. ¿En qué puesto jugás, Lucián? El medio. ¿En el medio? ¿Y eso qué significa? ¿Sos el armador? Sí. Bien. ¿Y vos también la pregunta? ¿Sos duro o hábil? A romper. ¿A romper? Sí. Muy bien. ¿Y haces goles también? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Y vas a la escuela? Sí. ¿A cuál? Número 20. Bueno, ¿y qué expectativas tenés para este año? Y que vamos a ganar el campeonato. ¿Que van a ganar el campeonato? Sí. Muy bien. ¿Vos, cómo es tu nombre? Luciano Suárez. Luciano. ¿En qué puesto jugás, Luciano? En 3. De 3. Ese es un puesto difícil porque... ¿eh? Y sí, también... El único que mete. ¿Y sos duro o sos hábil? No, duro. Duro. A romper. Bueno, escuchame una cosa. ¿Y con quién te gustaría jugar si tuvieras que jugar en un equipo grande? No sé. ¿No sabes? No, con Messi no. Dejémoslo a Messi. No, pensemos acá en Argentina. ¿Con quién te gustaría jugar? ¿O en qué equipo te gustaría jugar? En Boca. En Boca. Sos hincha de Boca, seguro. Sí. Muy bien. ¿Y no te gustaría jugar en River si te llaman? No. Bien, ¿cómo te llamas? Antonio Medina. Antonio, ¿en qué puesto jugás, Antonio? Medio o arriba. Medio o arriba. O sea que vos sos el goleador. Sí. ¿Hacés goles? Sí. Allá se ríen los muchachos, pero bueno. En fin. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿A la escuela vas? A Nuestra Señora, de Ronela. Ah, muy bien. ¿Y tenés novia? No, todavía no. Nada. Es muy chico. Decime, ¿en qué club te gustaría jugar a vos? En Boca. ¿Boca también? Muy bien. Le pregunto a todos, si lo ficha, lo llama por ejemplo de San Lorenzo,
Y lo van a fichar. ¿No quieres jugar ahí? Yo sí. Sí, ya cualquier equipo me gustaría jugar, debutar en Boca. Bueno, a mí también. A vos también. Bueno, a ver, con la gorra, ¿cómo es tu nombre? Lautaro. Lautaro, ¿vos en qué puesto jugás? De dos. De dos. ¿Y vos sos el compañero de allá de...? No, ¿no? Yo soy 2001. Ah, ¿vos sos 2001? Sí. Uno acá de metió, ¿no? Ah, muy bien. Él es 2001. Bien. Este es lo mío. ¿Y qué otra cosa haces además de jugar al fútbol? Estudio. ¿Dónde estudias? Acá en la 43. En la 43. Enfrente. ¿Te querés mandar saludos a alguien? A mi mamá. A tu mamá. ¿Cómo se llama? Sara. Sara, muy bien. Vos, Adila, vení. ¿Cómo te llamas? Alexi. ¿En qué puesto jugás, Alexi? De arquero. De arquero. Ah, vos sos el arquero menos vencido de este equipo, me decían. ¿Es así? Sí. Muy bien. ¿Porque tenés una buena defensa o porque vos sos un tipo que ataja bien? No. ¿No qué? La defensa. Ah, la defensa. Muy buen compañero. Decime, y si tuvieras que jugar en algún equipo grande, ¿en cuál te gustaría jugar? No sé. ¿No sos hincha de Boca, vos? No, yo soy de River. De River, bueno. ¿No te gustaría jugar en River? Sí. ¿Vas a hacer algún trámite para ir a jugar a algún equipo cuando salgas de acá? Capaz. ¿Estudias? Sí. ¿Dónde? Allá en la escuela, a la 45. Horacio Kira Robin dice que está jugando con Batman, como al fútbol, pero que a los chicos los hace jugar en la cancha. Kira, ¿qué tal? Es el delegado general de Santa María. Contame, ¿qué expectativas tienen para este año? Ante todo, buenos días. Gracias por venir, gracias por difundir lo que es el deporte infantil que nosotros pregonamos para que ellos sean los protagonistas. Y bueno, en síntesis, en una palabrita, decimos que como todos los clubes, queremos estar medianamente ahí peleando un campeonato y que realmente el campeonato sea así, que sea del protagonismo sean los pibes, porque si vamos a ser los grandes ya cambia la mano. Entonces no hace falta que le diga a los grandes, ni a un papá, ni a un técnico, ni a un delegado, de que tiene que hacer las cosas bien. Tiene que salir de la casa haciendo las cosas bien. Real, como tiene que ser. Dale el protagonismo a los pibes. Sí, ellos son. Exacto. Nos venimos a divertir por eso, Carlos. Bueno, y un balance del año pasado. Muy bueno, muy positivo. El año pasado hemos jugado finales, dos categorías, que quedaron una cuarta, la otra segunda. Después aumentamos un promedio más en el año para el ascenso. Y así que estamos ahí pendientes de todo lo que va a pasar este año, trabajando toda la semana como para que los chicos tengan esa virtud de... Son jugadorcitos, son de buen pie. Yo escuché recién, chicos, que con una filosofía que me asombró. ¿Bien? Sí. Bueno, me alegro. Me alegro. A veces las cositas pasan quizás de uno grande o de lo que escuchan a veces. Uno como grande lo hace entender de que el fútbol es así. Desgraciadamente hay una sola pelotita, corremos todo atrás de ella porque... Es la mejor opción, pero bueno, hay chicos que tienen esa virtud de ser buenos jugadores, buena persona, buen chico. Eso es lindo, ese es el respeto. Es el respeto más que nada ante todo. Muy bien. Y la gracias, Carlito, por estar con nosotros. No, ¿sí? Al contrario. No, igual de todos modos ya está el otro muchacho que está conmigo, Beto. Así que yo le agradezco un montón y le pido encarecidamente y dale el agradecimiento a toda aquella gente que apoya al fútbol infantil, como son Gaby Lugones, Gastón Castañeto, las chicas Mónica, Jessica, que son los que realmente también maman esto, porque esto nosotros lo estamos haciendo gracias a ellos y nosotros queremos tener el apoyo de ellos, que lo tenemos, y el apoyo de los padres, de todos los padres, de todos los clubes, y el año que viene, o el año que termina, que sea así real, que sea futbolero, como lo manejamos nosotros. Bien futbolero, Carlito. Muy bien. Lo mejor. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, lo mejor. Muy bien. Con esta nota cerramos el programa de hoy de Yo Elijo Deportes. Nos encontramos la semana próxima, pero está bien que les recuerde que usted puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductoras y en facebook.com/alasproductoras. Hasta la semana que viene. Gracias. Muy bien, les quiero recordar que este programa pretende reflejar lo mucho que se realiza por el deporte en la región y fundamentalmente en Berazategui. Recuerde usted que en el ex Club Ducilo tiene la posibilidad de practicar hockey. Hay más de 2.000 chicos inscriptos participando de la Escuela Municipal de Hockey, que es totalmente gratuita. También puede participar de las disciplinas que se llevan a cabo en distintos centros del distrito, en los centros polideportivos.
puede participar de la enseñanza de fútbol, puede participar del atletismo, puede participar de todo aquello que el municipio ha puesto a disposición de los vecinos de Berazategui para que este deporte, el deporte, mejor dicho, que a usted le gusta, por mínimo que pueda ser, tenga la posibilidad de ser practicado. Señores, esto ha sido Yo Elijo Deportes, el programa pensado para reflejar la actividad deportiva. Y nos vamos a ir con la palabra del Intendente Municipal de Berazategui, el doctor Juan Patricio Musi, acerca de los torneos Evita. Con eso nos despedimos hasta la semana que viene y les recuerdo que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Hasta la semana próxima. Intendente, un saludo para la gente de los campeonatos Evita que comenzó el domingo pasado y la gente decía, esto lo podemos hacer porque Juan Patricio es un pibe joven y nos apuntala y nos acompaña. Yo jugué campeonato de Evita. Por eso, me lo decían varios. Jugué para las Naranjitas y jugué para la Loma. Ajá. Después, todo el resto de mi infancia jugué para Hugo Mateos, que no jugaba esa liga, pero tengo un gran afecto por el campeonato de Evita, por los delegados, que son los que se rompen el alma todos los fines de semana, yendo a buscar a los pibes, levantándolos a la mañana, haciendo de padres muchísimas veces, pero no lo han sostenido en los peores momentos. Así que un beso gigante a todos los delegados, a los delegados generales, a toda la gente de la Subsecretaría de Deportes, que también vino sosteniendo esto tantos años, y sobre todo a los pibes, ¿no? Que sepan que hay que jugar, que hay que divertirse, que hay que practicar deportes, y que eso es verdaderamente luchar contra el flagelo y contra la inseguridad, ¿no? Cada uno de esos chicos adentro de una cancha de fútbol, con compañeros, practicando un deporte, es una vida que nosotros salvamos.